primera enseñanza correspondiente al día de hoy, Evangelio de Lucas, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 17. Les invitamos para que ustedes nos acompañen en la lectura en su casa. Busquen su Biblia, Lucas capítulo 11, versículo 17, y lee el pastor de tu cupido, Argenis Cáceres. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Padre, gracias, he leído tu palabra, es el momento de oír, Señor. Es el momento de recibir tu palabra. Pedimos el buen discernimiento de tu palabra. Usa tu siervo, los que le acompañamos. Palabra de sabiduría, de conocimiento, sea sobre nosotros, para que el cielito, el cielote, sea lleno de esta tu palabra. Lo creemos y decimos: amén. Amén. Después de un gran milagro del Señor, donde un pobre endemoniado que era mudo, y el Señor le hizo la oración y ¡guau! Salió el demonio mudo y el hombre empezó a hablar. En lugar de aplaudir al Señor, en lugar de darle la gloria al Dios Padre que está en los cielos, en lugar de alegrarse, se les metió el diablo a ellos. Se salió el demonio del muchacho que era mudo y se le metió a los espectadores. Y se pusieron bravos y empezaron ellos a murmurar y decían: este echa fuera a los demonios por el poder de Satanás. Este tiene el diablo. Este está echando fuera a los demonios porque tiene el diablo adentro. Por eso es que echa fuera a los demonios. Murmuraban contra Jesús por causa de un milagro, en lugar de aplaudirlo, en lugar de darle la gloria. Gloria a Dios, Dios nos está visitando, esto es una visitación de Dios. Aleluya. Hermano, le empezaron a darle la gloria al diablo y a murmurar. Ah, pero otros, para tentarlo, comenzaron a pedirle señal. Haz otro milagro, haz otro milagro, haz una señal grande, una señal grande, y entonces sí vamos a creer en ti. Zúmbale, zúmbale, una señal, una gran señal. Nosotros nos vamos a quedar aquí quietecito para que tú hagas una gran señal. Hermano, versículo 17 dice la Biblia, oiga bien: conociendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Qué pasó? Conociendo Jesús los pensamientos de ellos en el 17, mi Henry. Jesús les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Qué entiendes tú ahí, mi Henry? Bueno, hermano Puerta, que el Señor le está diciendo que Satanás no puede estar dividido, porque dice, ni la casa, porque una habla de la unión, más que todo habla de la unión, porque un reino dividido contra sí mismo, peleando unos contra otros y es asolado. Igualmente, una casa donde todos pelean unos contra otros es azotada y es destruida. Entonces, si yo sano, no puedo ser del diablo. No, él estaba sanando a los enfermos. ¿Cómo va a tener el diablo adentro? El diablo no puede echar afuera a Satanás, ni tampoco a sus demonios, porque estaría dividido Satanás contra Satanás.
el diablo, Satanás, Belcebú, príncipe de los demonios, engañador, padre de mentiras. Ese es el mismo Musiú con diferentes cachimbas, con diferentes sombreros. Lo que pasa es que el diablo es como un camaleón, se pone muchos nombres para engañar. Mire, engañó a esos hermanitos judíos. Jesucristo aquí haciendo milagros, sanando a los enfermos, sacándole un demonio mudo a la pobre criatura. Y ellos en lugar de, gloria a Dios, tremenda visitación, Dios nos está visitando. Hermano Cáceres, ¿tú no crees que Dios nos está visitando a través de estos matutinos? Está visitando a España. En Israel tenemos una radioemisora que retransmite los matutinos. Amén. Allá los están viendo a ustedes por televisión, nos están viendo a nosotros. ¿No cree usted, hermano Cáceres, que esto es una gran visitación de Dios? Amén, esta es la visitación de Dios. Dios está visitando a los 5 continentes. La gloria de Dios se está extendiendo de una manera extraordinaria. ¿Por qué la gente va a encerrarse y decir, no, esos son unos fanáticos? No, entienda que es la visitación de Dios, que el milagro está llegando a su casa, que la palabra de Dios está llegando a su hogar. No faltará algún demonio que se le meta a las personas y diga, ay, esa gente sí habla, ¿será que no tienen trabajo, no tienen oficio? Pasan todo el día, hasta el mediodía, hablando en la televisión y leen la Biblia y habla un pastor y habla otro pastor. ¿Esos pastores será que no tienen mujer? ¿Será que no tienen hijos? ¿Será que no tienen congregación? ¿Será que no tienen trabajo? ¿Será que la CIA le paga a ellos para que hablen? No, a nosotros no nos paga ninguna CIA. A nosotros nos paga Dios. Aleluya. Por medio de las ofrendas del pueblo se han comprado todas estas cosas que están aquí. Nosotros también hacemos empanadas. Amén. En mi casa se hacen empanadas todos los días. Y a los primeros que se le vende la empanada es a los muchachos que trabajan en las cámaras. Se comen las empanadas, se comen los pastelitos, se comen todo eso. Hermano, nosotros producimos, todos los días producimos el cielito. Se come las empanadas, se come los pastelitos que son bien sabrositos, pero tienen que pagar. A las 4 de la mañana estamos allá en la casa friendo las empanadas, friendo los pastelitos para vender las empanadas y los pastelitos. Eso es para la ofrenda misionera. Eso no es para el hermano Puerta, no es para el hermano Henry, no es para la hermana Olfa. Todo lo que nosotros producimos lo echamos en la ofrenda misionera. Y si usted no ha echado en la ofrenda misionera, pues aproveche de buscar algo para que eche en la ofrenda misionera. Esta mañana uno de los camarógrafos llamado Bambel se acercó aquí y me dijo, ay hermano, a mí me tocó el Señor en el matutino esta mañana, en el altar familiar, a mí me tocó el Señor, hermano Puerta, es que me tocó y me tocó. Hermano Puerta, mire, como usted habló de la casa que van a tener allá en Jerusalén, la casa de mi padre, a donde van a llevar a los viejitos pastores, esos pastores que han predicado en Venezuela, en Colombia, en México, en cualquier parte, y ya están viejitos, viejitos, ya se les cayeron los cabellos, y ellos toda la vida predicando sobre el río Jordán, donde se bautizó Jesús, predicando, amados hermanos, sobre el monte de los olivos, donde mi Señor oraba y donde Él va a descender y va a poner los pies sobre el monte de los olivos. Hablamos del río Jordán, donde Jesús fue bautizado. Y esos viejitos pasan toda la vida predicando esas cosas que están en la Biblia, hablando de Jerusalén, hablando de Belén, donde nació el Señor, hablando de Nazaret.
pero ellos quisieran con sus ojitos, ellos quisieran ver el río Jordán, ellos quisieran tocar el mar de Galilea, si están ciegos que han perdido la vista, ellos quisieran tocar las aguas del mar muerto donde se hundieron las ciudades de Sodoma y de Gomorra, ellos quisieran pararse, respirar el aire que se respira en el monte Carmelo, donde Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Ellos predicaron toda la vida, y es justo que mis colegas, es justo que esos viejitos, nosotros los llevemos para que conozcan la tierra de la cual ellos predicaron toda la vida, y ahora están viejitos allá en un rincón, quizás nadie los visita. Fueron grandes evangelistas, grandes pastores, pero ahora ya no tienen voz, algunos no ven, andan temblecos. Yo quiero llevar a mis colegas, a esos viejitos, no a un hotel, sino a la casa de mi Padre. ¡Aleluya! Y vamos a trabajar fuerte en las naciones, vendiendo dulce de leche, dulce de lechosa, sandía, papaya, como lo llaman afuera. Nosotros vamos a hacer arepas afuera, las vamos a rellenar con queso, que nosotros mismos vamos a hacer el queso en las naciones. Eso van a ser los negocios de mi Padre, y vamos a vender bastante en Colombia. Amén. En Aruba, amén. En Curazao, en Bonaire, amén. En España, amén. Vamos a para levantar la casa de mi Padre. Jesús estaba haciendo una buena obra, pero ellos, en lugar de aplaudirlo, ¿qué decían ellos, mi Henry? En lugar de aplaudir al Señor porque le dio el habla a un mudo. No, ellos decían, demonios tiene, este por el poder de Satanás está haciendo todas estas cosas. El diablo le da poder, el diablo le da poder, el diablo le da poder para que eche fuera a los demonios, para que los mudos hablen. Ese es que tiene el diablo adentro. Hermano, por el amor del Señor, no hay que ser tan malo, no hay que ser tan criminal. ¿Cómo vas a hablar mal de Jesucristo? Hoy nosotros vamos a orar por los enfermos. Amén. Nosotros vamos a hacer la oración global, y en la oración global se sanan los enfermos que están en su casa, se sanan. Amén, amén. Hay ciegos que ven, amén, mudos, amén, que hablan, amén, paralíticos que se levantan, amén, y caminen. Por favor, no le presten la lengua al diablo para decir, no, esa gente tiene el diablo. Mire, están en Guanare, donde no llegan los aviones. De ahí sale la palabra de Dios para toda la tierra, y se están sanando los enfermos, amén, en Israel. Amén. Esos tienen el diablo. Por el amor de Dios, hermano. ¿Cómo ve Dios eso? Cuando en lugar de darle la gloria a nuestro Padre, se le está dando la gloria al diablo. ¿Cómo ve eso nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo la ve? Como una blasfemia. Eso es una blasfemia. Eso es algo que es en contra de la palabra del Señor. Toda la gloria tiene que ser para Dios. Para Dios es la gloria, porque lo bueno viene de parte de Dios, no viene de parte del diablo. El diablo, dice la Biblia, que vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Jesucristo mató a alguno? Nunca. Nunca mató. Jesucristo nunca mató a nadie. ¿Y por qué decían ellos que Jesucristo tenía el diablo adentro? No, ese es el diablo que le da poder. Hermano, ¿por qué decían eso? ¿No será que el diablo estaba metido dentro de ellos y los estaba engañando? Hermano Rengifo, le voy a preguntar a Rengifo, que este sí es un pastor bien avispado. Sí, señor, hermano Puerta. Es porque esta gente tenían el mismísimo diablo, que el Señor lo reprenda, en su corazón. Por eso que empezaba en el corazón de ellos, por eso que ellos pensaban y decían todas estas cosas del Señor Jesucristo, blasfemaban contra Jesucristo. Y por estos tiempos también hay personas que blasfeman contra el Evangelio. Así que yo desde acá te animo, amigo, que usted me está observando, no, nunca vaya a blasfemar contra el Evangelio. Nunca diga lo que el hermano Puerta nos enseñó ahora en el altar familiar de los negocios de mi Padre. Nunca nos pase por nuestra mente de decir
¿Para qué es esto? No, porque el Señor le puso eso a nuestro pastor y nosotros vamos a cumplir, porque Él es nuestro pastor, Él es el guía. Después de Dios, Él es nuestra guía. Así que yo te invito para que usted nunca vaya a blasfemar contra los negocios de nuestro Señor. Versículo 17, oigan bien, vayan leyendo conmigo, los que están en la casa, vayan leyendo, abran la Biblia. Lucas capítulo 11, yo voy a leer el versículo 17, dice así: más Él, ¿quién es Él, hermano Henry? Cristo. Jesucristo, más Jesucristo, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo. ¿Cómo les dijo, mi Henry? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Una casa dividida contra sí misma, ¡pum!, se cae. Imagínese una casa, una familia, donde la mitad se enfrenta con la otra mitad. ¿Qué puede suceder? Le voy a preguntar a David, que es avispado. David, ¿qué puede suceder si la mitad de la familia se levanta con machete contra la otra mitad? Y la otra mitad entonces sale con escopetas morochas contra la mitad que viene con machete. ¿Qué puede suceder en esa casa dividida? Ahí en una casa dividida lo que hay es guerra, lo que hay es pleito, y no existe el amor sino la enemistad, y no puede haber la enemistad entre nosotros los cristianos. Entonces viene a lo que hay una casa dividida, a lo que hay es guerra y no hay amor. Ok, versículo 18, digan conmigo: y si también Satanás está dividido contra sí mismo. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú, o sea, por el diablo, echo yo fuera los demonios. Ustedes lo que están es equivocados. Ustedes son los que tienen el diablo adentro. Si ustedes dicen que yo por Belcebú, Belcebú es el príncipe de la podredumbre, de las moscas, de la hediondez. El diablo es hediondo, el diablo no huele, el diablo hiede. Pero nosotros los creyentes, mire, nos echamos limón por aquí, por allá. Si no tenemos limón, agarramos hoja de mastranto, nos pasamos hoja de mastranto para estar oloroso, para Amén. Oler. ¡Ay, Dios! A mi padre le encantaba bañarse con perfume. Y yo tenía un frasco de perfume bien grande así. Cuando él se murió, me llevé de aquí de Guanare mi botella de perfume. Un perfume costosísimo, es un perfume de Inglaterra. Hermano, y me llevé esa botellota de perfume. Llegué a la urna donde estaba él, allá en Caracas, en la iglesia Bethesda. Levanten la tapa, la levantaron, y agarré el frasco de perfume. Me eché un poquito yo para que no se lo llevara todo mi papá. Y el resto se lo eché, mire, desde los pies hasta la cabeza, le vacié todo el botellón de perfume que tenía. Un perfume, pero muy fragante. Ahora no lo veo por ahí, pero en Europa sí lo venden. Es como escribir la palabra bruto, pero sin la O. Se llama brut. ¡Ay, hermano, pero eso es del otro mundo! Le eché el brut a mi papá, desde los pies hasta la cabeza. Y le echaba. Cuando se lo eché todo, entonces me eché las últimas goticas. Yo, hermano, mire, mi padre olía. Porque los santos huelen, los santos no hieden. Ellos estaban equivocados. El diablo había engañado a mis hermanitos mayores. Ellos decían, es por el espíritu de Belcebú, el espíritu de las moscas, el espíritu de lo podrido, el espíritu de lo hediondo, el espíritu del diablo. Es por el espíritu del diablo que le está echando fuera el demonio de mudo. Ay, Dios, ¿cómo puede la gente, hermano, hablar sin pensar en lo que está diciendo?
Que Dios los perdone porque no saben lo que hablan. Amén. Mi último versículo es el 19. Digan conmigo. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú. Si yo echo fuera los demonios por el diablo. Si yo echo fuera los demonios por el maligno. ¿Qué más dice ahí, mi Henry? Vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ajá, los hijos de ustedes que andan por ahí orando por los enfermos y echando fuera los demonios, ¿también los hijos de ustedes tienen el diablo adentro? No, los hijos de ustedes no tienen el diablo adentro. Yo mandé a 12 y echaron fuera los demonios. Después mandé a 70 y regresaron gozosos. Ahí estaban los hijos de ustedes, ahí estaban los hijos de ustedes. ¿Ellos estaban echando fuera los demonios por el diablo o por el nombre poderoso? ¡Aleluya! En el nombre del Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si yo echo fuera los demonios con el poder del Dios de las moscas, del Dios de la podredumbre, del Dios de la hediondez, si yo echo fuera los demonios por el poder del diablo, los hijitos de ustedes, que yo los mandé a sanar a los enfermos y regresaron gozosos, regresaron contentos. Ustedes conocen a sus hijos. Sus hijos trabajan con el diablo. No. Nuestros hijos no trabajan con el diablo. Y entonces, ¿por qué ustedes dicen que yo estoy echando los demonios fuera por el poder del diablo? Ellos serán vuestros jueces. En el día del juicio, vuestros hijos os juzgarán a ustedes por lengua larga, por dejarse meter los demonios adentro y hablar en contra del poder de Dios. Ay, hermanito, no vayamos nosotros a caer en ese terreno de estar divididos, de estar nosotros unos contra otros. No, hermanito, estamos para ayudarnos, estamos para animarnos. Amén. La Biblia dice, animaos los unos a los otros. Amén. Así como lo hacéis, estamos nosotros. Zúmbale, mi Henry. ¿Cómo digo yo cuando está predicando, mi Henry? Zúmbale, mi Henry, mándale, mi Henry, dale por ahí, fuerte, zúmbale, zúmbale. Como digo yo, mi Henry. Así es, zúmbale, dale por la barriga, dale mordisco, dale patada, dale allí. Y yo tengo que darle, hermano, porque usted me anima. ¿Cómo se siente uno cuando lo están animando, hermano Henry? Ah, no, hermano, muy feliz, no, mano puerta, no, es una alegría muy grande. Se siente bien. Ahora, ¿cómo se sentiría Jesús cuando estaba haciendo esos grandes milagros? Y ellos, en lugar de darle la gloria a Dios, estaban diciendo que era con el poder del diablo. ¿Cómo se sentiría Jesús, hermano Henry? Muy triste, hermano puerta, por la ignorancia. Aunque ellos lo hacían porque las iglesias se habían quedado solas y todos seguían a Jesús. Y entonces un chisme, una mentira para que la gente se apartara del Señor, pero no podían porque todas las multitudes iban detrás del Señor. Entonces Jesús pues nos llama a la reflexión a través de la enseñanza de hoy. Alabe la gloria del Señor. ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Alabado el nombre de el Señor. Estamos frente a una historia muy importantísima para nosotros, pleno siglo XXI, nosotros debemos reflexionar. Se levanta un grupo de gente acá diciendo, fueron algunos de ellos, decían, por Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Se levantan ellos en una forma de crítica, una forma terrible, y dejaba al pastor Henry algo abierto que quiero explicar, y es que una de las causas por la cual ellos decían esto era celo ministerial. Ellos sentían el celo ministerial. Hoy da tristeza al ver en las redes sociales cómo personas se dirigen a ministros de Dios diciendo, no, ese tiene el diablo adentro, ese no es de Dios, ese lo usa es el diablo. ¿Qué es eso? Tenga cuidado.
No suelte usted palabras que no pueda recoger después, porque eso es una blasfemia terrible. El Señor usa a sus siervos, el Señor usa a los hombres y a las mujeres. Él no tiene sección. El pastor, nuestro pastor nos ha enseñado que Dios no tiene favorito. Así como usa a un niño, puede usar a un joven. Como usa a un anciano, puede usar a una mujer. Puede usar a una jovencita. El Señor no tiene favorito. Dios usa a quien quiere usar. Y acá el Señor Jesucristo los está confrontando, pero no de una manera déspota, sino dándoles una enseñanza, diciendo, bueno, una casa dividida contra sí mismo no puede, no va a poder permanecer, sino que se va a caer. Aparte de eso, un reino dividido tampoco va a poder prevalecer. Y termina diciendo el Señor Jesucristo acá con la comparación, diciendo, bueno, si yo echo en Bersebú, como ustedes dicen, sus hijos, ¿en quién los echa? Los demonios. Y luego les dice en el versículo 20, dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí ustedes están viendo nada más y nada menos la demostración del poder de Dios, la autoridad que mi Padre me ha dado. Si nosotros vamos a la luz de la palabra, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, lo dijo el Señor Jesucristo. La Escritura se ha cumplido hoy en el libro de Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para poner en libertad a los oprimidos. Y este hombre estaba oprimido, tenía un demonio, y el Señor llegó y los libertó. Y le dice, bueno, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esto nos deja a nosotros una enseñanza. Qué triste y qué lamentable cuando muchas personas, por su celo ministerial, muchas personas por falta de frenar la lengua, por no entender el propósito de Dios, sueltan palabras y no le dan la gloria a Dios, y no entienden que la mano de Dios se está moviendo en Venezuela, se está moviendo en el mundo entero, que el reino de Dios se está glorificando de una manera grande y especial. De en vez de sentirse privilegiado, de en vez de sentirse gozoso porque Dios está tomando en cuenta esta generación, entonces se ponen a criticar, se ponen entonces a hablar cosas que no debe hablar. Y el Señor les dice, bueno, el reino de Dios se está manifestando de una manera extraordinaria. Y para cerrar, porque el Señor les hablaba y luego les dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Ahora comienza a hablarle de lo que ellos mismos decían que era Bersebú. Ahora comienza a hablarle del diablo, comienza a decirle, bueno, si ustedes dicen que Bersebú esto, Bersebú aquello, bueno, está armado, está fuerte, está en paz. Más adelante usted va a oír en labios del pastor Henry, viene uno más fuerte, viene uno más poderoso, que es la representación del mismo Señor Jesucristo. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? ¿Cuál es la lección para nosotros? Vamos a refrenar la lengua. Lo que no entendemos hoy, lo entenderemos después. Si usted no entiende el plan de Dios, si usted no entiende lo que está sucediendo, es mejor calle. La Biblia dice, aun cuando el necio callare, será contado como sabio. Esta gente no entendieron el milagro. Esta gente no entendieron lo que estaba sucediendo. Entonces comenzaron a soltar palabras. Mi lección, la lección para mí personalmente, si yo no entiendo algo, es mejor cerrar nuestro labio, quedarnos callados. Bueno, que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Te voy a hacer una pregunta, cielito. Te voy a hacer una pregunta. El maligno, el diablo, tiene a la humanidad amarrada con los vicios y con el pecado, ¿o no los tiene amarrados? Yo hago esa pregunta. Sí los tiene amarrados, están amarrados. El hombre fuerte, el diablo, tiene a la humanidad amarrado con el pecado, con la idolatría,
La gente, amados hermanos, se va detrás de un muñeco muerto, que eso no tiene ningún poder, y la gente cree que están agradando a Dios. ¿Quién los lleva amarrados detrás de esas procesiones? El engañador, el diablo. Si Dios ha prohibido, que hagamos muñecos, que hagamos estatuas, hermano Henry, ¿por qué la gente hace esas cosas? Porque tienen el diablo adentro. El diablo los ha engañado, pero gracias a Dios que nosotros no tenemos el diablo. Nosotros tenemos a Jesucristo adentro. Amén. Y con el poder de Jesucristo, nosotros gritamos bien duro y nosotros le damos la gloria a Dios con toda el alma. Amén. Mire, después que yo grito aquí toda la mañana, yo bajo por las escaleras corriendo. Y hermano, entonces que tengo ganas de gritar, porque cuando se me calienta la garganta, entonces que quiero gritar. Dice el versículo 21, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Jesús está tomando esta analogía del hombre fuerte que tiene su palacio, se siente confiado, tiene unos buenos perros bulldog, tiene cercas eléctricas, y él guarda su palacio, tiene sus bienes, tiene allí colocado lo que se llama la caja grande, la caja de seguridad. Pero Jesús dice que cuando viene otro más fuerte que él, y le vence y le quita todo lo que posee, ¿qué condición le queda a aquel hombre que confiaba en la cerca, aquel hombre que confiaba en los guardianes, aquel hombre que confiaba en el sistema de seguridad en el cual había pagado todo? Viene otro más fuerte que él y le vence y le quita. Y esa es la vida del hombre en el día de hoy. El hombre de Dios, que el hombre que anda sin Dios, que cree que porque tiene dinero, el hombre porque tiene posesiones y que no tiene necesidad de nada y se siente seguro, cuando viene la calamidad, cuando viene el dolor, cuando viene lo que se llama enfermedad, el hombre se da cuenta que aunque tenga todo el dinero del mundo, no puede contra aquel cáncer, aquel SIDA, y entonces se hace esclavo en ese momento de aquel hombre fuerte o aquella enfermedad más fuerte. Oiga, aquel hombre que se cree que todo lo tiene y que se siente seguro, y que de pronto vienen los que se llaman los problemas económicos, donde todo el downtown, todas las cosas vienen hacia abajo. Aquel hombre que tenía su confianza en aquel palacio que representa el dinero, lo que pueda suceder, viene uno más fuerte y dice que pierde todo. ¿Cuántos en Estados Unidos no se quitaron la vida porque su palacio estaba confiado en el dinero que tenía o en la mujer que tenía, y viene otro más fuerte? Oiga bien, pero Jesús nos da un buen consejo en esta mañana. Oiga bien, Jesús da un buen consejo para el hombre que cree que está confiado. El salmista David decía, o dice David porque está vivo todavía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David sabía quién podía guardar su palacio. Por eso él escribe en el Salmo 127 que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Que por demás es que os levantéis tarde y que vayáis tarde a descansar. Aquellos hombres y aquella sociedad, aquellos países que confían en lo que ellos tienen, viene otro más fuerte, viene un huracán, viene lo que sea. Y Dios quiere que en esta mañana nosotros nos hagamos amigos de Él. Por eso el versículo 23, Él les invita y le dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesucristo se está levantando como diciendo: yo soy ese hombre fuerte, yo soy el todopoderoso, yo cubro todas las áreas del hombre, las necesidades. Ustedes no confíen en lo que ustedes tienen, yo soy toda autoridad, me ha sido entregada en los cielos y en la tierra, y en mi nombre toda la humanidad tendrá que venir en el nombre del Señor. En las cosas, bendito sea Dios, en las cosas espirituales,
Una persona puede tener dinero, pero no puede sacar un demonio. Un hombre tiene dinero, puede tener un palacio, pero no puede sanar la enfermedad, porque la enfermedad lo está destruyendo. Pero con Jesucristo, Jesucristo a nuestro lado, que es el verdadero hombre poderoso, que Dios lo levantó hasta lo sumo y está sentado a la diestra del Dios Padre, Él te dice: si usted no recoge conmigo, usted desparrama. Si usted no está conmigo, usted está equivocado. Él le dice: vengan a mí, que yo soy el poderoso. Y luego Jesús, en el versículo 24, que es el último versículo que me corresponde, comienza a hablar de lo que el hombre no puede hacer nada, porque quizás un dolor de cabeza se lo quita a usted con una inyección o una pastilla, pero cuando los demonios están en una persona, se necesita el dedo de Dios. Por eso Jesucristo dice: si yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Jesucristo es el Todopoderoso. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea que si es espíritu inmundo sale, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Jesús nos está hablando, el cuerpo humano y el ser espiritual del hombre, todo tiene solución con Cristo. En esta mañana vamos a recoger todas las bendiciones. No dejemos que las bendiciones se desparraman. Estos matutinos que salen de Guamare para toda la tierra están mandando Dios su bendición a los hogares, a las instituciones, a los gobiernos. Dios bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El más fuerte es el que está con nosotros. Amén. Sí, es cierto que, y un dolor de barriga, eso es fuerte, un dolor de oído, muy fuerte, un tsunami, ¿quién puede dominar un tsunami? Nadie puede dominar un volcán, nadie lo, pero cuando llega el poder de Jesucristo, los volcanes se quedan calladitos, calladitos. El mar, cuando el mar se levanta, pero llegó Jesucristo y reprendió los vientos. ¿Cómo le digo al mar, mi Henry? ¿Cómo le digo al mar? Calla, enmudece. ¿Y qué pasó con el mar? Se cayó y enmudeció. Se quedó quietecito, quietecito. Porque donde hay tigre, no hay burro con reumatismo. No hay burro flojo, no hay burro con reumatismo. El burro puede ser muy fuerte y cantar muy bonito y patear al dueño y botar la silla, la bota en el camino. Pero cuando llega uno más fuerte que le cae a palo y le da dos trompas al burro, el burro se queda quietecito, quietecito. El diablo puede ser muy alborotado. Había un hombre que tenía bastante demonios adentro, y ese hombre era un espanto. Lo amarraban con cadena. ¿Qué hacía él cuando lo amarraban con cadena, mi Henry? Las reventaba. ¿Y si lo metían detrás de las rejas? Bueno, abría los candados. ¿Y si lo amarraban con cadena en el cepo? No, eso reventaba todo y salía desnudo. Pero cuando llegó Jesucristo, se le acabó la fuerza que tenía. Él era un hombre fuerte con el diablo adentro. Pero cuando llegó Jesucristo, cuando Jesucristo le dijo: ¿cómo te llamas? ¿Qué dijo él, mi Henry? ¿Qué dijo él? Me llamo Legión, porque somos muchos. Yo me llamo Legión, porque aquí habemos bastante demonios, nosotros somos Legión. Jesucristo, hermano, demonio de Legión, ¡suéltalo! ¿Y qué pasó con el hombre cuando Jesús reprendió los demonios? ¿Qué pasó con el hombre, mi Henry? Salieron los demonios todos, porque el poder de Jesús, los demonios se van. Jesús es el más fuerte de todos. Amén. Y los demonios empezaron a temblar y le rogaban a Jesucristo, le rogaban a Jesucristo. ¿Cómo le decían los demonios que estaban dentro del hombre? ¿Cómo le decían a Jesucristo, hermano Cáceres? ¿Cómo le decían? Por favor, déjanos que nos metamos ahí, ahí en esos cochinos, en esos chenchos, en esos marranos, por favor. Danos permiso.
para meternos en los cochinitos. Jesús, sí vamos a salir, Jesús. Ay, nos estamos derritiendo. Jesús, nosotros vamos a salir. Pero danos permiso para meternos en los cochinitos, en los cochinitos que están allá. Nos das permiso, Jesús. ¿Qué le dijo Jesús, hermano? Jesús les dio permiso. ¿Y qué pasó? Bueno, se fueron los demonios, se le metieron allá los cerdos torcieron la cola, pegaron un berrido y salieron despavoridos por aquel precipicio y cayeron al mar y se ahogaron los cochinos, los demonios no. Los cochinos se ahogaron porque se les metieron los demonios del gadareno, los cochinos se ahogaron, pero los demonios quedaron de lo más felices nadando sobre el mar. Quedaron nadando ahí buscando. ¿A dónde nos metemos ahora? Vamos a meternos en la gente que están oyendo a Jesús para que ellos crean que Jesús está sacando los demonios con el poder del diablo. Vamos a engañar a la gente, vamos a decirle que ese poder que tiene Jesús es el poder de Satanás, el poder de... Hermano, ¿consiguieron engañar a la gente? Le voy a preguntar al pastor anciano. ¿Consiguieron engañar a la gente o no los engañaron? Claro que sí, los engañaron. Ellos se dejaron engañar por los demonios porque fueron rápido y le dijeron al Señor que se fuera de esos contornos. La gente de Gadara se molestaron porque se les fue todas las ganancias. Los cochinos eran las ganancias de ellos. Y entonces prefirieron lo terrenal antes que preferir al Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los versículos que te tocan a ti, hermano? Viene el versículo 25, el capítulo 11 del libro de San Lucas, donde dice, cuando llega la haya barrida y adornada. Algo que debemos entender aquí es que Jesucristo está dando a entender que esta casa representamos usted, mi amigo que me está viendo, y yo también. Esa es la casa de la cual está hablando el Señor Jesucristo. Y si esa casa está barrida, adornada y desocupada, esto quiere decir que si Cristo no está en la vida suya, si Cristo no está en su corazón, si usted no tiene a Cristo en su mente, entonces el diablo, que el Señor lo reprenda, va a tratar de infiltrarse en su vida para que usted haga cosas indebidas. Es por eso que hay personas que son de los demás tranquilos, de los demás pacientosos, son personas que son personas humildes aparentemente y de repente hacen cosas inexplicables. Y hay gente que dice, pero ¿por qué? Si ese señor no se metía con nadie, ¿por qué hizo eso? Porque tenía su casa desocupada. Hay personas que aceptan a Cristo y después se apartan de las cosas de Dios, entonces no buscan más al Señor y se les mete el diablo. Dice que el diablo viene con siete espíritus peores que el que había en esa persona. Dice, entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Si antes era una persona borracho, viene a ser peor, hasta drogadicto se pone, hasta ladrón se pone. ¿Por qué? Porque dejó su casa desocupada, dejó su casa vacía, no dejó que en su casa estuviera la presencia del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener todo el tiempo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, la presencia de Dios. Todo el tiempo tenemos que dejar que la presencia de Dios habite en nosotros. Por nada del mundo nosotros podemos permitir que la presencia de Dios se aleje de nosotros. Cuando la presencia de Dios se aleja de nosotros, es cuando nosotros comenzamos a decir mentiras, cuando comenzamos a dejar que el corazón se nos llene de orgullo, cuando dejamos que el corazón se nos llene de avaricia, de los placeres temporales de este mundo, entonces el diablo consigue una manera de entrar, consigue una manera
manera de infiltrarse en la vida de aquella persona, en la vida de aquel creyente que le ha sido fiel a Dios. Por eso es que nosotros no podemos ser fiel a Dios solamente 10 años, 20 años, 30 años. No, es hasta que venga Cristo o la muerte nos sorprenda que nosotros tenemos que serle fiel al Señor Jesucristo para que el diablo no tenga nada en nosotros. Así que no podemos tener nada en nuestras vidas que permita la entrada de esos seres espirituales en nuestros corazones. No podemos tener ninguna clase de resentimiento. Hay gente que tiene un resentimiento en el corazón y se le mete el diablo. Si tiene usted amargura, se le mete el diablo. Si usted es una persona egoísta, se le mete el diablo. Si usted es una persona que le da lugar a la contienda, se le mete el diablo. Entonces, no permita que el diablo se infiltre en su vida, porque eso es lo que él quiere, infiltrarse en su vida para dañarle, para destruirle, para que usted no tenga gozo, para que usted no tenga alegría, para que usted no se goce con los que se gozan, para que usted no venga al matutino, para que usted no le siga sirviendo a Dios en la iglesia, para que usted deje el pastorado, para que usted deje de predicar la palabra para donde Dios lo está llevando. Esa es la razón por la cual el diablo quiere seguirse infiltrando. Nosotros tenemos que seguirle dando la gloria y la gloria y la gloria al Dios Todopoderoso. Dios le bendiga y Dios le guarde. Mándale, David, mándale. Gloria a Dios, dice el versículo 27 y 28. Mientras él decía esta cosa, una mujer entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él les dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El capítulo dice: los que ven en verdad son bienaventurados. Bienaventurado, la palabra bienaventurado, sabemos y entendemos que es feliz, feliz, feliz aquella persona que es bienaventurado. Dice: mientras él decía estas cosas, una mujer, estas cosas, ¿cuál es la palabra del Señor que estaba predicando? Una mujer entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado es el vientre que te trajo y los senos que mamaste. El Señor Jesucristo le dio una respuesta a aquella mujer y quizás dirigiéndose a la multitud dijo: no, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En una oportunidad estaba el Señor Jesucristo teniendo 12 años en el templo predicando, anunciando el evangelio en medio de los doctores de la ley, y vino esta mujer llamada María con su esposo. Y le dicen: maestro, he aquí, y te buscan allá, tus padres y tus hermanos te buscan. Y el Señor Jesucristo le dijo: ¿quiénes son mis padres? ¿Y quiénes son mis hermanos? He aquí, mi padre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es necesario oír la palabra del Señor. ¿Cuánta gente dice se sienten feliz? Quizás el padre de familia que no es cristiano ven a su hijo predicar quizás en los matutinos. Ahí está mi hijo, yo me siento feliz porque él está predicando. Pero quiero decirte que si tú no te arrepientes, no puedes ser bienaventurado, no puedes ser feliz. ¿Cuántas personas, hijos de pastores, descarriado, apartado de los caminos del Señor, dice: mi padre es evangélico, yo me siento alegre, yo me siento contento porque él predica. Cuando venga Jesucristo, yo me agarro del pantalón de mi papá. Quiero decirte que tienes que arrepentirte, tienes que convertirte, tienes que recibir la palabra del Señor. No hacedor olvidadizo, sino hacedores de la palabra del Señor. Dice: bien son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es necesario guardar la palabra del Señor en nuestros corazones y no ser hacedor de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. ¡Ándale, Rengifo! Que toda la gloria sea del Señor Jesucristo. Bueno, me corresponde acá los versículos 29 y 30 de Lucas capítulo 11. La generación perversa demanda señal, es el título. Y apiñándose la multitud, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. ¿Quién está hablando ahí? El mismo Señor Jesucristo,
nos está hablando, le está hablando acá, donde dice que se empiñaba, apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala y demanda señal. Quiere decir que esta gente no creían, no creían en el Señor Jesucristo. Le estaban diciendo que le diera señal, a ver si él era el hijo de Dios. Tantas cosas. A veces nosotros salimos de campaña afuera y hay personas que no creen en las cosas del Señor. Hay personas que no reciben lo que el Señor está dando a través del ministro, a través del predicador o a través del evangelista. Y ellos dicen, bueno, si yo no veo, no lo creo. En una oportunidad estábamos predicando nosotros una campaña con nuestro hermano, un evangelista acá de Guanare, y llegó una mujer, una jovencita, y el evangelista empezaba a decir, estaba profetizando, aquí hay una persona que tiene un tatuaje así, 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 y le dijo todo porque el Espíritu Santo no se equivoca. Y aquella persona, aquella mujer empezó a blasfemar contra Dios. No estaba blasfemando contra el evangelista, estaba blasfemando contra Dios. Aún le decía a los que estaban a su lado, decían, ese fue que el pastor le dijo, porque él me conoce a mí. Él me conoce a mí, él sabe dónde tengo yo este tatuaje. Pero déjeme decirle, amigo, amiga, que usted me está observando y me está viendo, Dios conoce todo. Dios te conoce a ti y Dios me conoce a mí. Llega la oportunidad que aquel hombre le hace la invitación a aquella mujer. Y aquella mujer, ella tenía una moto, o tiene una moto, e intentó irse 4 veces, intentó prender la moto y no pudo prenderla. Vemos después que aquella mujer se le metió el demonio porque no creía en la profecía que le estaba diciendo el evangelista, o Dios a través del evangelista. El versículo 30 dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivistas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Jesucristo es la señal. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Se acerca el momento de nosotros estar acá en Guanare con esa gran concentración. Querido amigo, querida amiga, si usted va a ir a esa gran concentración, vaya a buscar un milagro, no vaya a criticar al siervo de Dios, porque te puede ir peor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Yeah. Ándale, William. Que toda la gloria sea para el Señor. A mí me tocó Lucas capítulo 15, verso 31, y dice así: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación. Los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Mi amado amigo, usted que nos está observando por medio del canal, o el que nos está oyendo, quiero decirle en esta hermosa mañana, cuando Jesucristo está hablando de esta reina, se está refiriendo a una historia que aproximadamente unos 900,000 años había sucedido. Esta mujer se llamaba Saba. Sabía que había un hombre muy inteligente que había marcado en los tiempos antiguos mucha sabiduría. Había construido 2 casas, había hecho un traslado impresionante, había hecho historia, pues. Entonces Jesucristo estaba mencionando esa historia de esa mujer que fue a conocer sabiduría, fue a conocer el conocimiento de un hombre. Pero no voy a entrar en mucho detalle en eso, quiero hablar del presente, porque el presente dijo estas siguientes palabras. Oiga lo que dijo el presente: he aquí más que Salomón en este lugar. Se estaba refiriendo a quién, a Jesús. O sea que sobre la sabiduría de Salomón estaba alguien que verdaderamente tiene más autoridad sobre todas las proezas.
las señales y todo lo que el repertorio que tuvo Salomón en su tiempo. ¿Sabe por qué? Basta decir solamente, ¿quién puede decir yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cuándo Salomón puede decir? Si nos ponemos a estudiar la historia de Salomón, todo lo que él hizo, y nos encontramos verdaderamente con un conocimiento impresionante. ¿Pero quién se lo dio? Se lo dio Dios. Pero ahí estaba Jesús frente a nosotros. Hoy día, mi amado amigo, cualquiera que me esté viendo, hoy Jesús está aquí para darte vida y vida en abundancia. Que Dios me los bendiga. Continuamos esta enseñanza especial y maravillosa. Tenemos ahora la lámpara del cuerpo. Dice el verso 33: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entren vean la luz. ¿Cuál? 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenación, porque la predicación de Jonás, se arrepintieron, y aquí Jonás en este lugar. Mayor. Más que Jonás en este lugar. Ok, aquí podemos observar, y me llama mucho la atención, que se refiere a la gente de Nínive. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque la gente de Nínive dice que Jonás, nomás en la predicación que tuvo, se arrepintieron. Hoy en día nosotros estamos predicando a través de la televisión, a través de la radio, y sin embargo hay gente en esta generación que hace caso omiso a la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuántas nosotros predicamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, como decía el pastor Puerta? Sin embargo, esta generación no hace caso a la palabra de Dios. La Biblia dice en Jonás que esta gente oyó la palabra de Dios de Jonás, a través de Jonás, y se arrepintieron. Pero sin embargo, nosotros hacemos campaña, hacemos cruzada, nosotros predicamos la palabra del Señor, y esta gente perversa, esta generación terrible, no hace caso a la palabra de Dios. La gente de Jonás, la gente que predicó Jonás, inmediatamente, hasta el rey dice que todo el mundo hizo caso a la palabra de Dios y se arrepintieron. Pero sin embargo, nosotros hoy en día hacemos campaña. Yo recuerdo en una oportunidad que predicamos una campaña allá en el barrio donde estábamos, y vimos que una mujer se revolcaba, hacía de todo y lloraba, y Dios le hizo el llamado, y sin embargo esta mujer dijo no, todavía no. Qué tremendo, qué terrible cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y la gente han sido sanada, la gente han sido liberada, y sin embargo le dicen no al Señor. Por esta razón se refiere a la gente de Nínive, que cuando nomás oyó, no tuvo Jonás que predicar mucho tiempo, sino que nomás oyó la voz de Dios y estas se arrepintieron. Pero hoy está la oportunidad, hoy te hacemos nuevamente el llamado. Todos los días nosotros hacemos el arrepentimiento a través de nuestro hermano pastor. Todos los días nosotros hacemos el llamado, y usted tiene la oportunidad para que reciba al Señor en su corazón. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Yeah.